Estamos por suerte con un promedio semanal de entre 110 a 140 chicos, 150 chicos. Son todas actividades recreativas. Siempre se caracterizó la colonia de la municipalidad por ser todo recreativo, cooperativo, solidario y no deportivo. Acá estamos sacando totalmente lo que es el juego de hacer fútbol, handball, lo que sea. Es todo juegos recreativos. La mayoría también va todo el año a la municipalidad y hacen deporte en los salones, en el polideportivo, en Corpo Crudo, en todos esos lugares también ellos ya hacen deporte. Por eso acá preferimos sacarle el deporte y que hagan algo diferente que no hacen en todo el año.